Bueno, pues como decía, hoy vamos a hablar de Francisco Pizarro y luego sus diferencias con Hernán Cortés. Aunque fueron familiares, pues la verdad es que todos fueron bastante distintos. Toda la conquista tanto de México como del Perú, digamos, fue muy distinta. Nos decía que, bueno, que hayamos elegido este tema porque se supone que uno de los días, digamos, entre comillas, en los que nació fue ayer, digamos, el 16 de marzo de 1478. Pero bueno, según donde lo veáis, porque si, por ejemplo, en la web de la Academia de la Historia, pues directamente la Academia de la Historia directamente que nos escribe que no se sabe. Wikipedia se anima a dar, pues, como tres fechas, si le queda tan a gusto. 12 de mayo de 1478. Para otros fue la misma fecha, pero el año 1469, y algunas hostilidades llegan a hablar de 1471. O sea que, por extraño que nos parezca, nadie sabe con exactitud la fecha en que nació Francisco de Pizarro. También Wikipedia dice que nació el 16 de marzo de 1478. O sea que tenemos fechas para todos los gustos. Nació en Trujillo, que eso imagino que todos lo sabrán. Fue hijo natural, digamos, de Gonzalo Pizarro Rodríguez de Aguilar. Hijo natural significa que era, entiendo que era, no, que era así, que era hijo bastardo, digamos, de Gonzalo Pizarro, que la tuvo con una mujer de, digamos, del pueblo, digamos, Francisca González, que era una criada del monasterio de las Frías de la Puerta de Coria en Trujillo. El hidalgo, la verdad, es que se desentendió muy pronto de esa criatura y Francisca, perdón, González tuvo que buscar refugio en la casa de su madre, donde nació el futuro conquistador. O sea que antes de incluso de haber nacido, su padre no quiso hacer nada de él. No se sabe muy bien tampoco cómo llevó a cabo su infancia, su adolescencia, pero parece ser que yo tenía entendido que había luchado por el gran capital. ¿No es cierto, Manuel? Sí, a ver, bueno, con esto siempre ha habido una disyuntiva y es que, a ver, las primeras dudas que tenemos es acerca del nacimiento, ¿no? Esa fecha que varía entre 1478, algunos aventuran a 1482, en fin, es un abanico, un espacio de 4 años y es que hay dudas, te quiero poner primero antecedentes, y es que hay dudas acerca de la edad de Pizarro. De la edad concreta de Pizarro, porque él mismo se equivocó en varias ocasiones a la hora de afirmar su edad, a la hora de confirmar su edad, tanto en las capitulaciones que firmó como, por ejemplo, en posteriores documentos con los que va a tratar con la corona, ¿no? Ya siendo anciano. Hay veces que varía la edad en 3, 4 años, es decir, calcular la edad de. Es complicado. Y luego, en torno a la infancia, es curioso, y es que siempre se ha tildado a Pizarro como si se hubiese criado entre cerdos, ¿no? Cuidando cerdos, Sí. como un porquero. Y eso, lo cierto, es que es falso. Eso es falso. Es producto de la leyenda negra de Hernán Cortés, que eso posteriormente lo hablaremos, que como tú bien has dicho, eran parientes. Y nada, nada más lejos de la realidad. A ver, hay que tener en cuenta que Francisco Pizarro es hijo de Gonzalo Pizarro, que el padre sí fue militar y capitán y mano derecha, se supone, en algunos combates del gran capitán. O De sea, que hecho, de ahí viene el error. claro, a ver, el error parte de dos bases. La primera de ahí, que sí tenemos constancia de que el padre combatiera, por ejemplo, en Cerignola o en Lago Sí. Garellano, junto al gran capitán. Y otro error parte de que
Pizarro, los descendientes de Pizarro, a la hora de legitimar con la corona algunas herencias de por parte de del abuelo o del padre, etcétera, van a reclamar los hechos de armas de su abuelo, del bisabuelo, etcétera. El problema es que en ningún momento hay un expediente militar que acredite que Pizarro haya participado en ningún combate. Cuando en la época todos sabemos que lo más común era que cualquier persona que pedía lo que fuera la corona en una capitulación, en cualquier cosa, aludiese a sus méritos de batalla, ¿no? Y Pizarro en ningún momento tuvo esos méritos de batalla. O sea que... Yo lo descartaría. ¿Descartamos entonces a los dos? Yo lo descartaría. La participación en Italia la descartaría. Casi el cualquier... ¿El padre y el hijo? El padre sí estuvo, pero el hijo no. Ah, vale. Y hay una cosa curiosa con respecto al parentesco de Pizarro, que si bien el apellido era suyo, no era por parte del padre que se le atribuye. A ver, esto es complicado. Y es que Pizarro era hijo bastardo de Gonzalo. Bien, eso es lo que... Gonzalo Pizarro de Rodríguez de Aguilar. Exactamente. Esto es lo que la historiografía siempre ha sostenido. Bien, pero hay un problema, y es que Gonzalo Pizarro, cuando realiza testamento, cuando está en su lecho de muerte, lo más normal es que cualquier personaje de la época se acordase de todo. Tú lees un testamento de la época y una persona se acuerda absolutamente de todo, de todo, de cada heredero, de cada hijo, etcétera. Gonzalo no menciona a Francisco en ningún momento en su testamento. Y lo que es peor, es que Francisco era su primogénito. Fuera bastardo o no, que lo más común en la época es que una persona de sangre azul tuviera hijos bastardos, es que ni siquiera lo menciona en el testamento. Y menciona todo el resto de sus hijos, ¿eh? Incluso alguno que había por ahí perdido. Pero el único que no menciona es a Francisco. Hay una teoría que hay por ahí, y es que la estriba Esteban Miracaballos, y es que es muy posible que un primo de este Gonzalo Pizarro, de Gonzalo Pizarro padre, llamado Francisco Pizarro, hubiese tenido un hijo por ahí perdido, y es que este hombre era un poco díscolo. Y a cuenta de sus locuras, ¿vale?, de sus locuras y esa vida perdida que tenía, le costó la vida. ¿Qué sucede? Ese niño queda huérfano. Y entonces el capitán Gonzalo Pizarro, quien mantenía una muy buena relación con este primo suyo, decide adoptarlo y confiárselo a esta supuesta madre, que era la que apodaba la Carbonera. Sí. Es una hipótesis que se ha sacado a raíz de que, claro, no aparece nunca que tuviera Francisco nunca mucho trato con su padre Gonzalo, con su supuesto padre Gonzalo. Bueno, pues ya nos hemos quitado el medio al bueno de conquistador de las hazañas de Gonzalo Fernández de Córdoba. Eso lo he leído yo hasta la saciedad, pero bueno, yo sabía que no era cierto. Bueno, don Manuel, como es un experto, pues nos lo va a confirmar. Y bueno, pues nada, ya vamos a seguir un poquito con nuestro querido conquistador, aunque efectivamente el tema ese del porquero sale continuamente. Que era porquero, que era porquero, que era porquero. Lo que no sabía era escribir, ¿no? Pero aún así no le fue necesario para... Claro, mira, lo único que se conserva de él escrito, quizás de puño y letra, es su firma, porque aprendió a firmar ya con el tiempo. Sí. Ya, pero ya estando en América, se le supone. Es curioso que no sabía ni... leer no sé, porque no sé si sabría leer, pero lo que es indudable es que escribir no sabía. Eso es evidente que él no sabía escribir, porque no hay ningún documento suyo escrito de su puño y letra. Hay firmas que sí se le atribuyen y que es posible, claro, que aprender a hacer un garabato como puede aprender cualquiera, ¿no? Pero no. El tema de la famosa leyenda del porquero es que la conquista del Perú es posterior a la de México. Y digamos que en riquezas, por lo menos metalíferas, el Perú era muchísimo más rico que Nueva España. Entonces Cortés, que siempre tuvo cierto más intelecto, sí, y celo de esta empresa, porque ya dejaba de ser la conquista famosa, la de Nueva España. Sabemos que Cortés, en el cenit de su vida y en los últimos años, se rodea de una buena corte de humanistas. Y a estos humanistas, pues digamos que les dice, oye, cuando escribáis esto... Añadí que mi primo Pizarro era porquero de pequeño, que no era como yo, que yo era un hijo de sangre azul
que me he criado con todas las comodidades. Exactamente. Bueno, Pizarro llegó muy pronto a América, ¿no? Porque si Colón descubrió América, con perdón, parece que decir ahora, en el año 1492, Pizarro ya llegó a 1502, en la expedición de Nicolás de Obando, el nuevo gobernador de la España. Hay dudas de cuándo llega concretamente, porque no se encuentra tampoco un pase a Indias que pueda acreditar con exactitud en qué fecha pasa, pero sí podríamos establecer esa fecha que tú has dicho, la de 1502, muy posible. Y relacionarlo con Nicolás de Obando es siempre lo más normal. Los extremeños nos solemos quedar con esa tesis, porque Nicolás de Obando es el gran poblador de las Antillas, tirando de extremeños, de los famosos Garrovillas que se llamó. Y es probable que acudiera a ese llamamiento. Más te digo, si entendemos que este señor, que Pizarro, se embarca entre los años 1500 y 1502 América, aún más reafirmamos la tesis que te he estado comentando antes de que es muy poco probable que pudiera participar en las campañas italianas. Claro, claro. ¿Quieres? Porque estuvo el gran capitán anduvo por esa época, vamos. Exacto. Por ahí ganó sus grandes batallas. Luego, después de estar en la Española, lo que se cree que pasó un tiempo, ya acudió al continente, y por lo que tengo entendido, a lo que es ahora la parte de Colombia, o sea, lo que es ahora el territorio de Colombia. Y incluso estuvo donde se levantaría luego más adelante la ciudad de Cartagena de Indias, pero no está todo muy claro, no está muy claro en esos tiempos que lo que hizo allí. Lo que sí está seguro es que participó o anduvo en la expedición que Vasco Núñez de Balboa culminó en el descubrimiento del Mar del Sur, que eso yo creo que tampoco se sabe mucho. Sí, porque, a ver, dime. Perdón, sigue tú. No, a ver, lo que se sabe es que él era un vaquiano. Un vaquiano se llamaba la gente de la época que se curtía en las Indias y en las Antillas y, bueno, pues aprendía lo que había que aprender de la guerra contra el indígena. Es muy probable que él vendiera su oficio de las armas en América, porque se supone que Pizarro era una persona de buena constitución, eso es lo que cuentan las crónicas y además el esqueleto o los restos óseos así lo afirman, que para la época era una persona de buenas condiciones físicas. Es muy probable que allí vendiera su espada al mejor postor en cuestiones de conquistas, pacificaciones, etcétera. Pero es que las Antillas eran muy poca cosa, eso se quedaba en muy poco y allí no te ibas a hacer rico, ya lo comentamos anteriormente con el tema de otros conquistadores. Entonces, tan pronto como sale la expedición de Alonso de Ojeda a lo que se conoció como Nueva Andalucía, ¿no?, lo que fue es el Golfo de Urabá, esa zona que tú bien has comentado de Colombia, él se enrola rápidamente pensando que, bueno, pues quizás allí puedan encontrar algo más de lo que ya estaba repartido en la Española. Lo que se van a encontrar es algo que no esperaban y es a un grupo de indígenas furibundos que les van a impedir asentarse o ni siquiera reconocer la zona del Golfo. Aquí es donde Pizarro se va a destacar como jefe militar, porque los indios van a presentar una resistencia tan fiera, que los españoles en un pequeño fuerte que emplazan en la costa del Golfo de Urabá no consiguen resistir y quedan bastante malheridos. De hecho, Alonso de Ojeda tiene que dejar allí a la propia expedición que él ha costeado y volverse a la Española. No sabemos si huyendo, puede ser, o en busca de refuerzos para traer a sus hombres que allí quedaban. Y al mando de esa guarnición quedó Francisco Pizarro, que va a conseguir contener a los nativos y cuando ya la cosa fue insostenible, Pizarro intentará regresar a la Española como buenamente pudo. Lo que pasa es que por el camino, en el pequeño barquito que pudiera hacer, se encontró a Diego de Nicuesa, ¿vale? Perdón, a Martí Fernández de Enciso, que venía
con la nueva gobernación arrebatada a Ojeda, ¿vale? Para asentarse en esa zona y le hace volver. Enciso consigo traía a un polizón llamado Vasco Núñez de Balboa, que muy pronto le va a dar la vuelta a la situación, se va a codear. Decía que iba metido en un barril. Exacto. Con un perro, yo no sé si tiene historia de un poco surrealista. No, es cierto, es cierto. Leoncico se llamaba. Sí. Y tener un perro de presa en aquella época, eso era tremendo. Eso era todo un adelanto, sobre todo por el impacto psicológico que tú podías crear en los indígenas. Y pero, lo cierto... ¿El perro iba en el barril? El perro, yo no sé cómo, ¿dónde iría? Eso te digo, genéricamente, no te lo puedo entender. Sí. También mantener que haya un perro, imagínate. Eso te digo, que es una cosa incomprensible. Bueno, de hecho, en el viaje le descubre, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que tú piensas una cosa, con tan poca población que había de españoles en el Caribe americano en aquella época, deshacerte en una expedición de una persona como Balboa, que sabía utilizar las armas, que tenía buena predisposición física y que traía consigo un perro que le era fiel y obediente, oye, mejor contar con él de nuestro lado, vamos a hacer la vista gorda, no nos lo carguemos y vamos a utilizarlo. Y sí, quiero decir que esconder un perro es complicado, eso sí es complicado. A veces lees una historia y dices, bueno, pues será como esta gente dice, ¿verdad? Bueno, no tiene a veces ningún sentido. Pero bueno. Allí pronto Balboa va a conseguir aglutinar a la tropa. Es que Balboa tenía unas dotes de líder tremendas, Vasco Núñez de Balboa, que también era extremeño como él, era de Jerez de los Caballeros. Va a tener unas dotes de líder tremendas y muy pronto va a conseguir quitarle la gobernación de facto a Enciso y Enciso lo va a despachar de vuelta en una pequeña balsa que le va a preparar. Se va a hacer Balboa con aquella gobernación de facto, se va a convertir en un pequeño caudillo y Pizarro se va a convertir en una de sus manos derechas. Sí. Y aquí es donde Pizarro, ya conociendo bien cómo era la guerra india, va a aprender de las dotes diplomáticas de Balboa, que se va a relacionar perfectamente con la población aborigen de toda aquella zona de Centroamérica. Es justamente por estas fechas cuando tú comentas lo del descubrimiento del Pacífico. Exacto. También, bueno, según parece ser, cuando llega a Tierra Firme se llamaba esa zona, entiendo, ¿no? La zona donde se embarcan. Era Tierra Firme y se llamaba Tierra Firme, los españoles se llamaron Tierra Firme. Ahí es cuando se encuentra con Francisco Pizarro, que estaría el hombre que, por lo que tengo aquí entendido, que Francisco y sus hambrientos soldados decían, trataban de defenderse de unos indígenas muy belicosos a San Sebastián, que son los que nos has contado antes, por la losa de Ojeda. El fuerte de San Sebastián, así se llamó. Sí. Y entonces cuando llega Vasco Núñez de Balboa propone que se establezcan en otro lugar porque se mantienen en un lugar difícil de defender y fundaron Santa María, la antigua del Darién. Exacto. Que un terreno más fértil y provisto de agua potable. Ese nombre, el de la Antigua, está dedicado a la Virgen de la Antigua de Sevilla. ¿Nombre? Que claro, con los marineros se supone, o eso cuenta la tradición, que los marineros cuando se embarcaban, la primera y última Virgen que veían al desembarcar o al embarcarse, era la Virgen de la Antigua, que caía justamente por donde estaba el embarcadero de aquellas naves. Exacto. Y entonces aquí aparece el cacique que nos has comentado, el cacique Cemaco. Así es. Que tuvieron que derrotar para, al final, para seguir vivos, ¿entiendes? Sí, sí. Aquí es que, date cuenta que son personas que están aquí en un todo-nada, lo que comentamos siempre, ¿no? Están contra la espada y la pared, el volverse no entra en sus cabezas y piensa que cualquier persona a las primeras de cambio podría haberse vuelto en una embarcación, ¿no? Haber amotinado a los hombres y llevarse, o revelado a los hombres, perdón, y llevarse el barco de vuelta y aquí sálvese quien pueda. Pero eran personas con una enorme determinación que se deciden a pacificar aquella zona y a asentarse. Ellos han llegado allí para asentarse, para prosperar, para conseguir algo nuevo, y es lo que consiguen, y se van a curtir a fuego. Son personas hechas y curtidas a fuego. Exactamente. Y entonces Núñez Balboa, como he dicho antes, se hace con el mando del cabildo y de la expedición, en detrimento del pobre Martín Fernández de Enciso, que realmente no llevó bien lo que es la destitución. Y bueno, vamos a avanzar un poquito,
que luego nos liamos en los detalles y al final no llegamos a donde queremos llegar. Gracias, efectivamente, Núñez de Balboa, gracias a su dote diplomático, consiguió saber la existencia de otro mar, o sea, el mar Pacífico. Estaban en el mar, en el océano Atlántico, llegaron al océano Pacífico, o querían llegar. Y otro cacique, el cacique Comagre, su hijo Panquiaco, fue el que les dijo dónde estaba más o menos ese mar. Ya se fue de Balboa con Pizarro, ¿no? Sí, y además imagínate, es que el trasiego que hicieron fue tremendo, fue un trasiego... Sí, sí, si ves el mapa de la expedición, yo creo que hasta se dan vueltas sobre sí mismos varias veces. Sí, la gente puede buscar también las selvas de esa sí. Zona, ¿no? De toda la zona del Darién, son una frontera natural tremenda, que son las que tienen que atravesar muchos grupos de inmigrantes que luego desembocan en Estados Unidos. Pero es que eso es una frontera natural que muchas veces es insalvable. Exacto, que todavía es una frontera insalvable. O sea, en aquel momento ya era... Claro, y ellos la atraviesan sin más conocimientos que la confianza depositada en los nativos locales y buscando siempre lo que era el llamado famoso paso, ¿no? El paso hacia el continente asiático. Más que desbrozar la geografía americana, lo que interesaba era encontrar un paso que atravesara América, encontrar el paso más corto para llegar hasta Asia. Y eso es lo que ellos buscaban, el camino más corto, que de hecho, bueno, sobre tierra lo encuentran, pero tendrán que esperar todavía muchos años para que aquel canal se encontrase. O sea, que encontrase, no, perdón, se construyese. Se construya. Eso, perdón. Se construya. Los yanquis, creo, ¿no? Exacto. Llevaron a... Así los españoles cruzan los ríos Chucanaque, Ariaviti y Sabanas y ascienden la sierra de Cuareca, junto con los indios que les guían. Y desde esa sierra ven el mar que están buscando, el día 25 de septiembre de 1513. Me lo recuerdo, sí. Y sí. El día 29 de septiembre, día de San Miguel, que también hay que tener narices, toma posesión de aquella inmensidad en nombre de la reina Juana y su padre Fernando, siendo uno de los testigos Pizarro. Así es. Así que te vas a un mar y ala, esto es de Castilla. Todo el mar. Claro, es que hay que tener en cuenta que los mares, el poseer aquel mar significaba hacerte dueño de cualquier posible ruta marítima. Parece que estamos hablando de alguna tontería, pero no, es que era muy importante. Es lo que tú dices. Era importantísimo el hacerse dueño de un mar o el decir, somos los primeros que hemos llegado aquí, esto es nuestro. ¿Vale? Antes de que cualquiera pueda tomar posesión de esto es nuestro, la Mar del Sur, como se llamó al Pacífico. Exactamente, ya aquí bien, ya vuelven y ya este hombre se encuentra con Pérez Díaz, bueno, aquí otro polloncito, Marco Doña de Balboa, se casa por poderes con la hija de Pérez Díaz. Pérez Díaz era el adelantado, ¿no? Digamos, el gobernador de aquella zona, de las provincias de Panamá y Coiba, y Fernández de Enciso se había ido a protestar al rey la pérdida de gobernación y a la vuelta al pobre Núñez de Balboa nos lo encadenan, nos lo juzgan y nos lo ejecutan, ¿no? Así es, ¿no? También le interesaba a Pedrarias Dávila. Pedrarias Dávila, que es el nuevo gobernador de la Castilla del Oro, ¿no? O el Darién, de toda aquella zona explorada por Núñez de Balboa y Pizarro. Se le conocía en la época como el furor domine, así que te puedes hacer una idea del carácter que se gastaba este señor. Este era un funcionario de armas tomar de la corona y que nada se hacía sin que pasara por su consentimiento y que cualquier posible rival había que quitárselo de en medio. Y aquella queja de Enciso le vino que ni pintado para emplumar al pobre Vasco Núñez de Balboa y ejecutarlo. Que bueno, se cuenta la leyenda que lo ejecutó Pizarro, pero bueno, eso no se sabe. Es lo que se iba a decir, que estaba ahí. Bueno, al pueblo de Balboa le acusaron de haber matado a indios que tienen narices, porque Pedro Díaz no es que fuese precisamente un angelito, dan informes falsos y sobre todo por proclamarse independiente en el Mar del Sur.
Eso. Sí, se le inventaron casi unos pocos de cargos que no se correspondían a lo de Balboa, ¿no? Pedrerías lo juzga y luego la apelación le corresponde también a Pedrerías. Así que ya sabemos. El final. Sentencia dictada. Sentencia dictada. Bueno, ya vamos a seguir con Pizarro. Pizarro posiblemente ejecutó a Núñez de Balboa. Y a partir de aquí, pues creo que más o menos se asocia con Diego de Almagro y Hernando Luque. Es cuando alguien les dice que por el Perú, que hay una zona llamada Perú, ¿no? Algo así. Y sí. Que merece la pena visitarla, digamos. Comienzan a escuchar el Virú, B-I-R-U, lo que escuchaban ellos, a los nativos de la costa. El Virú, el IMSS, exactamente. Exacto, a los nativos de la costa oeste les escuchaban siempre aquello, ¿no? Y hay una cosa que les llama poderosamente la atención y es que observan comercio por unas pequeñas correrías que se hacen hacia las espaldas del continente americano, ¿no? Recorriendo el Pacífico hacia el sur, se dan cuenta de que hay comercio. Y donde hay comercio, todos sabemos que hay riqueza. Y eso es lo que llama principalmente y poderosamente la atención de ellos. En un inicio se asocia él con Diego de Almagro. Y es que Pizarro, después de todas estas peripecias que hemos estado contando en la zona de Panamá, ¿no? en la Castilla de Oro, con Pedrarias, se va a convertir en un encomendero, en un hombre con tierras y con vasallos, que es lo que siempre hemos dicho que era lo que buscaban estos conquistadores que iban hacia América. Y también se había hecho con algunas minas de oro. Lo mismo le había pasado a Diego de Almagro. Y además ellos dos compartían un pasado común. Almagro también era hijo bastardo y se había hecho... era una persona que se había hecho a sí misma y que en América también se había hecho a sí misma. Por tanto, digamos que entran en contacto dos socios con un carácter muy parecido, con una historia muy parecida y que se ponen de acuerdo para poder llevar a cabo una empresa a la cual se asocia el licenciado, también sacerdote, Hernando de Luque. Exacto, que digamos que nunca fue la parte activa, pero digamos que actuó como socio capitalista. Pedrarias de Ávila también se va a unir a esta empresa, porque digamos que se convierte primero en una mega sociedad, de hecho era la sociedad más poderosa y más rica de la zona de Panamá. Digamos que era el Zara o el Mercadona de la época en aquel lugar. Y bueno, tenía un objetivo, que era explorar la Mar del Sur, ver qué había allí e intentar hacerse con las riquezas que ellos tuvieran y, si era posible, poblar, conquistar y poblar. Lo que pasa es que las primeras batidas que van haciendo por esas zonas no tienen mucha fortuna. Observan que hay oro, que las poblaciones tienen riquezas. Pero son poblaciones, mientras más van bajando, se van dando cuenta de que son poblaciones mejor organizadas, que se van defendiendo cada vez mejor y que a la vez también se van volviendo más hostiles. Claro. Con lo cual, una pequeña expedición que iniciaron en un principio hacia 1524 se volvía insuficiente, que justamente hacia 1526, que es cuando se lleva a efecto esta primera expedición, es cuando se produce la famosa escena de los 13 de la fama. Exactamente. Que se ocurre en la isla del Gallo, en la bahía de Tumaco, actual sur de Colombia, en la costa del Pacífico. Así es. Ahí es cuando hizo aquella famosa línea, ¿no? No sé si tienes por ahí el extracto. Sí, sí. El trujillano no se dejó ganar por la pasión y, desamenando la espada... Bueno, hay que empezar antes diciendo que la expedición tenía una trifulca, ¿no? Que estarán los que querían continuar y los que querían volver. Y el tribunal no se dejó ganar por la pasión y, sonando su espada, avanzó con ella desnuda hacia sus hombres. Se detuvo frente a ellos, los miró a todos y, evitándose una arenga larga, se limitó a decir, al tiempo que, según posteriores testimonios, trazaba con el arma una raya sobre la línea: por este lado se va a Panamá a ser pobres, por este otro al Perú a ser ricos. Escoja el que fuere buen castellano lo que más bien destruye. Y ahí, bueno, pues de la expedición que llevaban, 13 se juntaron ahí: Bartolomé Ruiz de Estrada, Pedro de Alcón, Alonso Briceño, Pedro de Candia,
Antón de Carrión, Francisco de Cuellar, García Jerez, Alonso de Molina, Martín Paz, Martín de Paz, Cristóbal de Peralta, Nicolás de Rivera, Ladrido, Domingo de Solalce y Juan de la Torre. Pero yo creo que tampoco tuvieron mucho éxito, ¿no? Yo creo que no. No, porque era escaso ese apoyo. Es cierto que Pizarro manda una pequeña expedición para que explore el interior, ¿no? Para que exploren el interior de aquella tierra. Traen buenas noticias, pero tan pronto como llegan las noticias, se vuelven. Tan pronto como llegan esas noticias, se van de vuelta. Y bueno, es que la expedición estaba saliendo muy cara y Pedrarias estaba ya harto de gastar. Porque, a ver, la expedición, hay que tener en cuenta, y esto es importante también destacarlo, la expedición del Perú es una expedición que, a diferencia de la de México, es escalonada, es decir, va por fases, y está mejor organizada que la de México. Pero por una cosa muy sencilla, y es que mientras la de México parte de, digamos, una rebelión de Cortés contra la autoridad de Pizarro y un todo o nada con los 500 hombres que tiene y jugar a la improvisación ya una vez dentro del continente americano, la expedición pizarrista funciona de la siguiente manera. Diego de Almagro se quedaba en Panamá reclutando hombres y reclutando vituallas. Acopiando vituallas. Francisco Pizarro era la cabeza militar que se ponía al servicio de la hueste y marchaba a dar la cara en el Perú. Y Hernando de Luque mandaba pasta. Es decir, había un organigrama de cómo tenía que funcionar aquella empresa de conquista. Y así va a funcionar hasta que termine, de hecho. Y justamente aquí uno de los socios, que es Pedrarias, se cansa ya de financiar, rompe con la sociedad y deciden regresar, en vista a lo que estaba costando todo, deciden regresar a Panamá. Pero ya no solamente por eso, sino porque ya Pizarro ha asegurado de que tenía que haber algo, una civilización fuerte, había que pedir una capitulación al rey para que concediera permiso para conquistar. Y esa era la madre del cordero. Por eso se vuelve también a Panamá. La capitulación de Toledo es de 1529, o sea que llevamos intentando llegar al Perú desde el año 1524, estamos en 1529, y hasta 1531 no vuelven a partir, digamos, hacia el Perú. Exacto, y unas capitulaciones que negocia además la emperatriz Isabel. Exactamente, la emperatriz Isabel, digamos, con la autoridad del rey Carlos. Claro, porque Carlos estaba de viaje. Estaba con sus cosas por Europa. Exacto, estaba para coronarse emperador ahora por el Papa en Bolonia. Fíjate. Que ya sabemos cómo quedó Roma y en Roma no querían que se coronara. Así que tuvo que irse a Bolonia. Roma quedó un poco estropeada, sí. Exacto. Y digamos que son unas capitulaciones en las que se suponía, según acordó la empresa, que iba a ir a tres partes iguales, lo que se reclamara en la capitulación. Pero, hombre, como el que inició la negociación fue Pizarro, y fue Pizarro el que marcha a España para realizar esa negociación, sale Pizarro mejor parado que el resto de sus compañeros. Obtiene, para empezar, el derecho a lucir blasón y escudo de armas, que no es moco de pavo para la época, era importante. Obtiene también el título de capitán general, no sé si era teniente capitán general, creo que era. Derecho para llevar también hombres hasta América, la famosa capitulación que le permitía la conquista por aquella zona del Perú y, importante, acordándose de los 13 de la fama, lleva a la reina, a la emperatriz, perdón, le lleva la solicitud de que todos aquellos que le apoyaron en la Isla del Gallo obtengan el título de hidalguía si no la tenían por entonces y en caso de que tuvieran el título de hidalguía, el título de caballero de Espuela de Oro, lo cual ya era importante. Exacto. Y ese tiempo que se va a tirar en España lo va a aprovechar sobre todo para volver a su Trujillo natal, donde creo que va a estar una semana o dos, no sé si recuerdo mal, y reclutar hombres allí, reclutar hombres de su tierra. Va a haber sobre todo hombres de la zona de entre Cáceres y Trujillo, es lo que más se va a llevar. Es también cuando se lleva a su hermano Juan, a Hernando y a Gonzalo. Y va a procurarse tener un núcleo duro y de confianza para cuando llegue a América protagonizar la conquista y contar con gente de confianza de verdad, en gente en la que apoyarse.
Exacto. Y, pero ahí es ya cuando empieza el conflicto, ¿no? Con Almagro, más o menos. Claro, Almagro no es que le haga mucha gracia que se traiga a todos los hermanos. No empieza aquí todavía del todo, pero es una cosa que no le hace gracia. Y un problema que siempre tuvieron fue la insolencia de Gonzalo Pizarro, del joven Gonzalo Pizarro, que nunca se llevó bien con Almagro. Digamos que siempre lo trató despectivamente. Ah, sí, pues bueno, pues nada, pues para avanzar un poquito, y en 1531, ya hemos comentado que siempre me sorprende la gente que va con los españoles, que normalmente dicen, bueno, pues yo creo que en América se piensa que llegó un ejército de españoles tremendo, miles y miles y miles de españoles conquistaron América, y resulta, bueno, millones, yo no sé, resulta que Pizarro sale de Panamá con 180 soldados. O sea que, poquitos, Sí, poquitos, no. lo que pudo llevarse consigo, no lo que había, digamos que lo que había y lo que él puede y lo que él puede rascar. Pero es que tengamos en cuenta de todas formas que de estos 180 hombres, hice el otro día el cálculo con David Nieva cuando grabé un capítulo para Bellum Artis, más del 80% de esos 180 hombres, o alrededor de un 80% de esos hombres, para empezar, ya estaban curtidos en la guerra, bien en Europa Exacto. o bien en la guerra americana, con lo cual no sucedía tampoco como le. Cortés se llevó consigo una tropa preparada, sí, pero en proporción, la tropa que Pizarro se lleva era mucho más de élite que la que Cortés se lleva consigo a México, a pesar del reducido número de hombres, pero eran hombres que en su gran mayoría sabían cómo enfrentarse a un peligro. Y otra cosa importante es que alrededor de más de, no sé si era un 30 o 35% de la tropa procedía, eran extremeños, pero no solamente que fueran extremeños, como yo, sino que es que procedían de un núcleo comarcal en el que casi todos eran o bien familia o se conocían de algo, y eso refuerza unos lazos de fraternidad y de camaradería tremendos de cara a cualquier empresa en tierra ajena. Exactamente. Y bueno, pues ya. Ay, que se me ha pasado. Perdón, un segundo. A ver, perdón. Aquí tengo yo un salto, no sé por qué, porque en algún momento tendrían que llegar al Perú, digamos. No sé exactamente la fecha en que llegaron al Perú. Pues si parto de 1531, no lo tengo. 1532, quizás, fue cuando se encuentran con. Sí, en 1532 y es cuando llegan ellos al Perú. Ellos desembarcan allí y muy pronto tomarán relación con los nativos del lugar. Y ahí es como entiendo yo, de la misma forma que Hernán Cortés se enteró que, digamos, que los incas no se llevaban muy bien entre ellos, que tenían algunos problemillas. Así es, y es que tengamos en cuenta que Pizarro llegaba a un Perú que si bien era una verdadera potencia, tanto militar como política, era un Perú que en cierta medida estaba fragmentado desde no hacía mucho, porque a la muerte uy, Atahualpa te iba a decir, no, a la muerte de, ay, se me ha ido el nombre, si te acuerdas tú. No, yo no lo tengo. El anterior a Baja, digamos, Sí, el anterior Atahualpa, es que no me acuerdo ahora de ahora Huáscar, lo pero busco. no, Eso. Huáscar no. No, espera, Huáscar creo espera, que Huáscar era el que lo busco. hermano. Que lo busco, espera. Huayana Capac, Huayana Capac. Exactamente, su padre Guayana Jaume, que murió en torno a 1525. Sí, Y tenía otro ese. sucesor que se llamaba Ninán Cucuchi, y murió el mismo día. Exacto. Y hubo Lo que una guerra pasa. civil, y aquí el Atahualpa y su hermano Huáscar. Y el Exactamente. Atahualpa. Digamos que se produce un conflicto civil a la muerte de Capac entre los dos hermanos Atahualpa y Huáscar. Ambos desean el trono. Digamos que Huáscar se hace coronar con la. O sea, entra solemnemente en el Cuzco haciéndose coronar como el nuevo emperador inca.
Y Huáscar le va a hacer una resistencia feroz y también se va a intitular personalmente como el Inca, como el gran Inca también, ¿no? Es decir, había un doble poder, estaba en mitad de una guerra civil los incas por ver quién podría hacerse con el poder. Digamos que cuando Pizarro llega a Perú, Huáscar estaba de capa caída porque Atahualpa le había asestado una gran derrota y se había hecho ya casi con los mandos del Incairo. Por tanto, tan pronto como Pizarro desembarca y se entera de estas noticias, lejos de planificar cualquier posible alianza o lejos de planificar cualquier posible táctica, lo que hace es ir derecho al encuentro del nuevo Inca de Atahualpa. Podríamos decir, bueno, por lo mejor da rodeos, como hizo Cortés, ¿no? En un inicio, que mantiene alianzas con este, con el otro, ¿no? Es que hay que tener en cuenta que Pizarro era un militar, era soldado, ante todo era soldado. No era diplomático, nada, era soldado. Y él sabía que para hacerse con un imperio... Mira, una curiosidad que no te he comentado antes. En las capitulaciones de Toledo, que firma en 1529, se encuentra a su primo Cortés, que estaba por allí, en la corte. Sí. Y Cortés parece ser que le da algunos trucos de cómo... Eso es lo que te he dicho, que había hablado con Cortés. Sí, pues se me ha pasado decirlo. Sí, te lo dije yo antes. Parece ser que le dio algunos trucos. Y uno de los trucos que, según cuentan, le dijo fue: escúchame, si te encuentras un imperio grande igual que el mío, el truco es la cabeza. Cuando quites la cabeza, te haces con todo. Y eso es lo que hizo Pizarro. Pizarro, tan pronto como desembarca, se lanza a por Atahualpa. No te digo a matarlo, sino al encuentro. Quería entrevistarse rápidamente con él y enfrentarlo violentamente. Y ahí es cuando llega el famoso episodio de Cajamarca. Exactamente. Entiendo. Claro, digamos que Atahualpa venía exultante de aquella victoria que te he comentado antes, ¿no? Venía con todo su ejército, muy rimbombante, estaba en lo que se conocía como los lagos del Inca, que eran unas fuentes termales que había a las afueras de Cajamarca, y estaba allí pues disfrutando, pasando el tiempo. Llegará Pizarro a Cajamarca y enviará a su hermano, creo que mandó a, si no me recuerdo mal, a Hernando quizás, ¿no? Hernando, sí. Y el otro era otro extremeño, era Belalcázar, si mal no recuerdo. Sebastián de Belalcázar. Los envía a los dos para que se entrevisten personalmente con Atahualpa y que le digan que Pizarro quiere conocerlo y que acuda a Cajamarca a su encuentro a conocerlo. Lo que pasa es que ese encuentro fue muy curioso porque... Hernando Pizarro venía con mucha insolencia, digamos que era un niño mimado, venía con mucha insolencia con el caballo y trató de impresionar al Inca. Y Atahualpa se supone que no se dejó impresionar en ningún momento por el español, lejos de lo que pudiera parecer, ¿no? Mientras los aztecas, los mayas, etcétera, se impresionaron bastante ante la estampa del caballo y del jinete. Esta gente, como ya sabemos que estaban familiarizados con las llamas, con las alpacas, etc., no se impresionan tanto. Y bueno, hay un comentario bastante hiriente que Hernando Pizarro, al no dignarse a Atahualpa a aparecer ante su llamada, suelta que es decirle al perro inca que salga. Exacto. Y aquí es cuando ya se decide a Atahualpa acudir al encuentro de Pizarro. Y es cuando se van a Cajamarca, cuando quedan en Cajamarca. Y cuando están en Cajamarca, Pizarro, digo yo, siente que le van a hacer una celada. Sí. Parecido a lo que Hernán Cortés pasó, ¿cómo se llama? En Cholula. Sí, pero de aquí yo creo que se adelantó bastante más Pizarro. Yo creo que Pizarro tenía bien claro lo que quería hacer antes que Cortés, por ejemplo. Porque, a ver, cuando Atahualpa entra en Cajamarca, Atahualpa estaba súper tranquilo. Él tenía toda una guarnición con Quizquiz, su principal general, a las puertas de Cajamarca. Es decir, no se les ocurrirá tocarme porque, ojo, lo que tengo ahí fuera. Y 20.000 soldados.
20.000 soldados se apostaron a las flores de Cajamarca. Así es. Ten en cuenta, 20.000 soldados. Y luego él llevaba consigo un harén, sí, un harén de gente desarmada, porque estaban desarmados, pero un harén de pues, lo que era cualquier cortejo pomposo de lo que puede 6.000. Corresponder a un... Exacto, exacto. Digamos que el cortejo de adorno que puede acompañar a cualquier emperador de la época. Eso era lo que llevaba consigo. Y Pizarro tenía... Azahualpa le llevaban en hombros, digamos. Sí, como si fuera una silla de mano. Exacto. Y bueno, Pizarro ya se había avispado a todo esto. Él había ordenado la noche de antes que los jinetes le pusiesen cascabeles a los caballos, por ejemplo, o a los aperos de los caballos para generar mucho más estruendo. Focalizó la artillería en lugares donde sonase fuertemente, los arcabuces igual. Y dispuso todo lo posible para provocar en un momento determinado, cuando él diese la orden, todo el ruido, todo el daño psicológico que pudiera producirse y tirarse contra el Inca. Era la orden principal. Para ello aprovechó una mini entrevista que concertó. Fue un encuentro en el que él, junto a un fraile, no me recuerdo ahora el nombre del fraile, hombre. Ay, sí, por aquí tengo. Vicente de Valverde. Ey, padre Valverde. Acompañado pues... por el soldado Hernando de Aldana y un intérprete, se dirigió a Atahualpa. Es que también estos españoles se les ocurren las cosas. Valverde, con un breviario abierto en la mano, inició una cerimonia de requerimiento, pidiendo al Inca que aceptara el cristianismo como religión verdadera. Sometiera a la autoridad del rey Carlos I de España en el plazo que vende ese. Toma ya. Así de primeras. Y entonces Atahualpa cogió el breviario que le había entregado el sacerdote y lo examinó y lo arrojó al suelo mostrando su desprecio. Y me imagino que eso ya es el casus belli. Claro, es que ten en cuenta que cuando Atahualpa, cuando le ofrece el breviario de la Biblia, Atahualpa le pregunta, ¿esto qué es? Y él le dice, la palabra de Dios. Así se lo traducen, de hecho, es que así se lo traducen. Entonces lo que Atahualpa hizo fue ponerse el libro en la oreja, se puso el brevario en la oreja, vio que no se escuchaba nada y lo tiró contra el suelo. Claro, imagínate al fraile cuando vio aquello y digamos que eso fue el detonante para que se lanzase el ataque furibundo contra los incas. Eso fue ya el casus belli determinantes. Era algo que ya estaba planeado, pero bueno, qué mejor pretexto que esto, ¿no? Que una ofensa contra Dios. Y de hecho, bueno, se van a dejar los portadores de la silla de Atahualpa, se van a dejar las manos, nunca mejor dicho, sosteniendo al propio Inca. Por dos cosas. Lo primero, porque no podían tocarlo, porque es que no se podía tocar al Inca, había que salvarlo, fuese como fuese. Y también que se decía que si el Inca caía de la silla de mano, había terremotos en el Incario, porque ten en cuenta que toda la zona del Perú, etcétera, es muy propensa a los terremotos. Los incas tenían una ingeniería tremenda con respecto a sus edificaciones, pensando siempre en los movimientos sísmicos. Y uno de los temores de los incas era que el Inca principal, Atahualpa, cayese, no fuese que ocurriese una catástrofe nacional. Exactamente. Y esto era una conquista. Aquí no se trataba de vinos y rosas, digamos. Aquí mueren 2.000 nativos, que no está muy claro si se defendieron o no. Y también el señor de Chincha, varios capitanes, varios nombres incaicos. Y esto terminó cuando cayó la litera, como dices, y el Inca fue capturado por el español Andrés Contero y llevado preso. Así es. Ten en cuenta que la gente se preguntará, oye, ¿y la guarnición de 20.000 hombres que había en las afueras no entra a socorrer? Pues no, no entra a socorrer. Huyen junto a los demás, despavoridos, asustados. No sabemos si quizás Ramiñahui pensó que lo mejor era no entrar para no causarle a lo mejor ningún destrozo más al Inca principal. Se desconoce, eso se desconoce. Bueno, pues ya casi, ya tenemos la cabeza del Perú, digamos. Ya nos hemos quitado, bueno, todavía no, porque el pobre Atahualpa le va a quedar un año de vida, me parece. ¿Y qué ocurre con Atahualpa? No, Atahualpa va a estar preso. Digamos que Gonzalo Pizarro,
por ejemplo, se va a encariñar bastante con él, le va a dar bastante pena el pobre indio. Y continuamente, bueno, lo van a utilizar como títere. De hecho, le van a obligar a ser títere de los españoles, ¿no? Y se van a intentar servir de él para que, bueno, pues le indiquen dónde están las principales riquezas del país, ¿no? Es donde lo aprovechará igual. En esto, por ejemplo, pasó algo muy parecido que con lo que... Montezuma. Exactamente. Más o menos lo mismo. Y bueno, el pueblo de Atahualpa, pues, acabó fatal. Sí, aquí también cuando se ofrece el famoso rescate, ¿no? Era aquella famosa habitación llena de oro que bueno, se reunieron unas 84 toneladas de oro y 164 de plata, pero bueno, eso no le salvó la vida. Interesaba quitárselo de en medio porque la verdad era un enemigo potencial. Podía posteriormente levantar al Incario contra los españoles. Se le va a acusar de más de una docena de cargos que el pobre no sabía ni lo que le estaba diciendo. Sí, de suicidio, patricidio, traición, poligamia e incesto. Toma ya. Sí, sí. Y fue condenado a morir quemado en la hoguera. Así es. Como era costumbre... Bueno, es que esto es tremendo, pero bueno, las cosas hay que contarlas como son. Le pidieron que si, entiendo yo que se lo dirían así, que si se convertía al cristianismo, pues no moriría quemado, sino moriría por efecto, por el garrote vil, entiendo, estrangulado. Y así fue. Fue ejecutado el 26 de julio de 1533. Ataron a un tronco clavado en el medio de la plaza y como en ese momento se convirtió al cristianismo, pues en vez de quemarlo vivo, digamos, pues lo ejecutaron por garrote vil. Así es. Algo que, por cierto, nos sentó muy bien a Carlos I, al rey Carlos I. No le pareció. Claro, porque tú date cuenta que es que eso era como se ejecutaba a la gente más vil. De ahí su nombre, ¿no? Garrote vil. Exactamente. Garrote vil. Quizás lo más digno hubiese sido decapitarlo, pero... Sí, o sea, que no le parecía bien que lo hubiese muerto. Claro. Y digamos que la facción de los Pizarro no era tampoco muy partidaria de quitárselo de en medio. Se supone que era la facción almagrista o algunos partidarios de Diego de Almagro los más predispuestos a esa ejecución. Pero bueno, lo que sí es cierto es que para poder llevar a cabo esa ejecución, si mal no recuerdo, tienen que enviar a Gonzalo Pizarro, al hermano, con quien se había encariñado, quien había trabajado bastante amistad con el Inca, a España, a renegociar y a traer refuerzos. Hasta que no largan a Gonzalo Pizarro de allí, no se atreven a ejecutar a Atahualpa. Exacto. Y bueno, ya nos hemos hecho con el poder en el Perú. Pero todavía queda Cuzco, me parece a mí. Porque todavía nos queda Huesca, ¿no? El hermano sigue con vida. Y entonces... Pues ahora toca Cuzco, toma Cuzco, en fin. Y se hace con el poder, y como esto no puede tener un buen final para Pizarro, tenemos que cortar un poquito porque casi ya llevamos una hora, Pizarro no tiene un buen final, digamos. No, porque, a ver, la conquista del Perú es una conquista que se hace en muy poco tiempo, en apenas uno, o al menos el Perú que ha interesado a los españoles, ¿no? Lo que abarca desde Quito, que es la zona más quizás de gente más hostil, ¿no? hasta los límites del desierto de Atacama. Digamos que es una conquista que se realiza en muy poco tiempo, en apenas 2 años, 3, tampoco se prodiga mucho más tiempo, luego toca la pacificación, etcétera. Pero cuando Diego de Almagro llega, ya todo estaba ya casi prácticamente hecho. Ya no hay cargos, ¿no? Claro, Almagro lo manda al norte para que se encargue de la zona cusqueña, pero aún así ya está casi todo hecho. Y la mayoría de la tropa ya es fiel a Pizarro. Pizarro ha sido el que se ha encargado de todo esto. Recuerda el organigrama que te he comentado antes, ¿no? Uno se enviaba el dinero, otro recaudaba, reclutaba y otro se encargaba de la campaña militar. Un jefe militar cala mucho y ya un jefe militar
crea sus clientelas, ¿no? Sus clientelas políticas o sus clientelas militares, gente a las que tiene contenta y le van a prestar juramento y le van a prestar obediencia ciega. Y eso ya estaba asentado. El problema es que, claro, ¿cómo contentas a la gente después de la conquista? Una vez que tú ya te has hecho nombrar gobernador, te asientas sobre el poder y se ve que el reparto no ha sido realmente lo justo, que aquel contrato que firmaste y bajo una misma comunión se ha roto. Pues mira, Cortés copió el modelo de otros conquistadores y Pizarro va a hacer lo mismo que Cortés. Si aquí no hay nada más para conquistar, pues te doy licencia particular para que explores otro territorio y te puedes quedar con él. Y le manda a Chile, a la Lo actual Chile. manda, exactamente, le ofrece la conquista de Chile y Almagro la acepta. El problema es que cruzar el desierto de Atacama es una verdadera odisea y Almagro vuelve mal, ¿no? Lo siguiente. Almagro. Va a Chile, atraviesa el desierto de Atacama y de vuelta otra vez atraviesa el desierto de Atacama. Claro, es que hay que Y tener en entonces a cuenta. los pobres, cuando llegan de nuevo al Perú, digamos, Almagro y sus hombres los llaman, los eran conocidos como los rotos del Perú, de lo mal que estaban. Y Almagro lo que hace es dirigirse a Cuzco y conquistarla, según tengo entendido. Claro, él viendo que allí no había nada, La guerra descontento. civil, vamos. Exacto, descontento viendo que allí no había nada, decide tomar ya luego por las bravas Cuzco. Podríamos extendernos mucho más, ¿no? En los porqués, etcétera. Pero bueno, digamos que descontento por aquello, descontento también con su antiguo amigo, al que él consideraba su amigo, compañero Pizarro, decide conquistar la capital de los incas, Cuzco, e intentar asentarse allí y arrebatar a Pizarro a través de un golpe de mano, un golpe militar, el poder del Perú. El problema es que se va a iniciar una guerra civil fratricida, pero que Pizarro va a conseguir dominar en muy poco tiempo. Y el pobre Almagro pues será Bueno, arrestado. el 8 de abril de 1537 captura a los hermanos Gonzalo y Hernando, los hermanos de Pizarro, y se Exacto. proclama gobernador de Cuzco. Tenemos un año de guerra civil entre los partidarios de Pizarro y Almagro. Y los primeros vencen a los segundos, a los partidarios de Pizarro, en la batalla de las Salinas. Exactamente. Almagro fue capturado, juzgado sumarísimamente es a toda velocidad, digamos, y condenado a morir decapitado. Al final fue ahorcado en su celda. Esto enfadó también a Pizarro. Pizarro, una de las cosas que los cronistas y la gente que lo conoció afirma es que la muerte de Almagro le pesó mucho. Quizás, bueno, no se hubiese librado de la ejecución, ¿no? Habría muerto decapitado. Pero una cosa que le dolió mucho a Pizarro fue que Almagro, que fue compañero suyo y era un soldado y un hombre del rey, muriera ahorcado vilmente en la cárcel. Y eso seguramente fuese obra de su hermano Gonzalo o de Hernando. De eso no cabe duda. Que fueron los que siempre lo trataron, ya te he comentado antes, ¿no? Con recelo. Pero Exacto. claro, esto al final es el germen de la discordia, porque un hijo mestizo que tenía Almagro, ¿no? El llamado Almagro el Mozo, Sí, señor. va pronto a reunir a partidarios de su padre y va a plantear una conjura contra Pizarro para eliminarlo y hacerse ellos con el poder, la nueva facción almagrista de ahora de Almagro el Mozo. Exactamente. Y en la mañana, ya estamos en 1541, y Fíjate. en la mañana del domingo 26 de junio de 1541, 12 almagristas se introducen en el palacio de Francisco de Pizarro. Que entiendo que estaban, no lo tengo ya aquí escrito, sino que estaría en Cuzco. Creo que estaba, no sé si estaba en aquella época en Cuzco, No, puede Cuzco no ser, estaría. o en Lima estaban ya, no sé si estaba. Juan de Herrada, uno de los lugartenientes del fallecido Diego de Almagro,
lideraba a los conjurados, entraron en el palacio de Pizarro al grito de viva el rey y muerte a los traidores, el pobre hombre, el pobre Pizarro, que estaba comiendo, salió, vamos, cogió su espada, se armó y salió a defenderse de los atacantes. Y Pizarro se defendió de sus atacantes junto con su medio hermano Francisco Martín de Alcántara, que tuvo una estocada del corazón, y tres más. Y muertos todos los que ayudaban a Pizarro, los 12 almagristas se concentraron a la cara de Pizarro, por entonces de 63 años de edad. A pesar de su edad, Pizarro se batió con fiereza. El de Trujillo fue rodeado por sus 12 asesinos y le dieron varias estocadas, una de ellas en el cuello. Antes de morir, Francisco de Pizarro logró dibujar con su sangre una cruz en el suelo. Estas cosas que siempre se dicen son un poco románticas, pero bueno, es lo que está escrito. No, pero sí. Es cierto. Y de hecho, como lo que tú comentas, ese medio hermano suyo es de los que se trajo de España cuando estuvo allí. Y era hijo de su madre, de la que lo crió. Y fíjate, justamente la familia, ese chico de la familia materna, va a resistir junto a él hasta la muerte, para que tú veas lo que eran los lazos de parentesco y de fidelidad que había conseguido atraer. Exactamente. Y bueno, pues acabó la historia de Pizarro. ¿Qué pasó después? Pues después lo que pasa es la venganza de los pizarristas, ¿no? Después llega la venganza de los pizarristas y posteriormente nuevas guerras civiles, ¿no? Cuando los pizarristas posteriormente se enfrentan a la corona, ejecutan al virrey Blas con Núñez de Vela. Al Perú le depara posteriormente una historia bastante interesante. Sobre todo llena de guerras civiles y de pugnas por el poder. Y hasta que la corona no consigue asentarse allí con un virrey fuerte, no se consigue pacificar todo aquello. Ese es el problema que va a tener el Perú. El Perú era muy, muy codicioso, estaba muy poblado y era un polvorín hasta que consigue domesticarse. Exacto. Y bueno, pues hemos llegado más o menos al final. Luego íbamos a hablar también de las diferencias con Hernán Cortés. ¿Cuál crees tú que son esas diferencias? Básicamente, yo te diría que la principal diferencia estriba en... Bueno, podemos empezar por la legitimidad, ¿no? Uno es hijo bastardo, el otro es hijo del matrimonio, tal cual. Aunque tengamos en cuenta la historia que he contado antes. Luego podemos hablar también de la diferencia de la formación, ¿no? Hernán Cortés era una persona de formación más bien de corte academicista y Pizarro era una persona de formación eminentemente militar. Era una persona mucho más austera en ese sentido. Cortés era una persona más culta, Pizarro era un soldado. Y así va, de hecho es que muere como un soldado, si te das cuenta. Su historia de vida es la historia del caballero cristiano de la época, no es otra. Incluso se comporta, digamos que se comporta más de acuerdo a un caballero cristiano de la época que el propio Cortés. Cortés era una persona quizás con la mente más abierta, quizás una persona más emprendedora de negocios, ¿no? Una persona infatigable que a pesar de conseguir lo que consiguiese seguía invirtiendo, se seguía esforzando, etcétera. Y Pizarro fue una persona de conquista y ya una vez asentado en esa conquista, más reposado, ya más predispuesto al gobierno. Son sobre todo esas las diferencias, las que yo te diría. Luego lo de criador de cerdos, nada, completamente mentira. Y luego me imagino que como pasó en México, bueno, con los aztecas, hubo sus alianzas, ¿no? Entiendo, porque si no, sí, los españoles poco podían durar allí. Sí, alianzas con los tumbesinos, parte de los propios incas, ¿no? Que también se aplicaban allí ejecuciones o sacrificios humanos rituales, ¿no? Sí. Es decir, todo eso también retroalimenta la fragmentación del imperio inca. Era un imperio también de una reciente expansión que le sucede lo mismo que al azteca, que no es lo mismo que hayas asentado tu cultura, que haya unos lazos culturales que mantengan unidos un imperio, a un imperio que sí, está unido políticamente, pero en esencia está fragmentado. Y eso también lo aprovechó él bastante bien. Porque entiendo que los incas, digamos, que eran el pueblo odiado de la zona, como pasaba con los aztecas. Claro, ellos eran los que aplicaban, mira, para que luego digan, había un régimen de servidumbre que se llamaba la mita, ¿vale? Sí.
La mita es un régimen, como bueno, aquí en España se hacía la mili, allí se hacía la mita. La mita era una contribución al Estado y eran obligada y era de obligado cumplimiento para los, ya no solamente para los incas, sino también para los pueblos sojuzgados. ¿En qué podía consistir la mita? En trabajo gratis para el Estado, en actuar como soldados, en formar parte de los sacrificios, etcétera. Por tanto, los incas actuaban como un régimen imperialista, no hacían... Parte de los sacrificios significa ser sacrificado. Exactamente. No ser espectadores. No, ser despeñado por las piedras de los Andes, en honor y sacrificio a los dioses andinos. Actuaba como un imperio en plena expansión y agresivo. Era un imperio que, como cualquier imperio en plena expansión, es de corte agresivo. No podemos imaginarnos a unos incas que trabajan plácidamente, etcétera, nada. Y esa contribución, aquella famosa mita, es la que los españoles posteriormente impondrán para el trabajo comunitario de los antiguos incas. Exacto. Aquello no fue un camino de rosas tampoco. No, fue una conquista rápida porque las condiciones así lo propiciaron. De verdad, tuvieron suerte en el momento en el que los españoles llegaron. Pero digamos que se enfrentaron ante un imperio mucho más fuerte que el azteca. Yo te diría que era en esencia un imperio mucho más fuerte que el azteca. Mira que el azteca se las traía consigo, pero los incas estaban políticamente más consolidados y mejor organizados. Qué bien. Bueno, pues ya hemos llegado al final, digamos, de lo que queríamos contar hoy en este espacio. Bueno, siempre, si queréis participar, pues aquí tenéis los micrófonos, ¿verdad, Luz? Sí, efectivamente. Bueno, ha sido una charla muy, muy interesante en relación a la historia de Francisco Pizarro y Hernán Cortés. Sin duda hay bastantes diferencias en ellos. Así que nada, todos los que estáis escuchando, si queréis comentar algo, pues levantar la mano y os vamos dando el micro para que podáis participar. Una cosa, tengo entendido que los... A ver cómo lo digo. Que los descendientes de Atahualpa luego se unieron, digamos, de alguna forma con los españoles. De forma que se casaron entre ellos, o estoy muy confundido. Sí, no, mantuvieron relaciones con los principales capitanes españoles, se van a ir casando. Bueno, tú mira, por ejemplo, que la élite inca es la que se va a seguir manteniendo, ¿no? No, tampoco va a variar mucho en ese sentido. El Inca Garcilaso, por ponerte un ejemplo, era hijo del capitán Garcilaso de la Vega y de Isabel Yupanqui, que era una princesa inca. Es decir, los españoles, una cosa que va a pasar siempre en América es que los sistemas políticos, tal y como estuvieran montados, ellos los siguen manteniendo, porque funcionaban. Únicamente tenías que cambiar, si acaso, las cabezas. Pero mientras te jurara fidelidad y mientras tú pudieras funcionar, eso se quedaba tal cual. Y rentaba emparentar, la verdad, rentaba emparentar. Exactamente. Bueno, tenemos aquí a Javier, que ha levantado la mano, ¿no? Nos ha pedido micrófono. Le damos las buenas noches a Javier. Hola, buenas noches. Y no sé si quieres comentar. Bueno, disculpadme porque no sé qué pasa, que os oía fatal. Se me ha estado cayendo cada dos por tres. Entonces os oí entrecortado. Resulta que cuando ya me había dado micrófono, ahora sí os oigo perfectamente. O sea, como oyente no os oía, pero como hablante sí, cosas de X. Pues ahora que acepta hablante antes. No, o simplemente que yo pensé que esa es la configuración, pero vamos, duendes, que nada, que como todo siempre el espacio pues interesantísimo. Y hay una cosa que ha comentado ahora Manuel al final, que era lo de que efectivamente es que el imperio, el incario, el imperio inca, por así llamarlo, era mucho más potente que el azteca, pero muchísimo más. Cuando digo muchísimo más, no es que fuera el doble o el triple, es que es exponencialmente más poderoso. Lo que pasa es que como estaba también infinitamente más centralizado, esa fue la gran debilidad.
Y ahí hay una cosa que no se suele estudiar. Claro, siempre decimos lo buen estratega y lo buen político, sobre todo buen político, que fue buen diplomático, que fue Cortés, que consiguió la alianza de los pueblos aztecas, de los pueblos mexicanos, de los pueblos nahuas, para acabar con los aztecas y tal. Y Pizarro no iba detrás. O sea, Pizarro tiene una estrategia muy bien diseñada, porque cuando llega ahí a Perú, eso es un polvorín que no hay por dónde cogerlo, como habéis comentado algo por ahí. No solo por el enfrentamiento entre Atahualpa y Huáscar, o sea, entre los de Quito y los de Cuzco, sino porque luego, además, a su vez, dentro de los de Quito y dentro de los de Cuzco también están peleados. Y luego los españoles también. Es como digo yo en clase a los alumnos, esto es una guerra civil multifactorial, donde aquí hay bandos en lucha y luego, a su vez, están dentro de cada bando enfrentados entre ellos. Y lo mismo que a Cortés le sale casi todo bien, Pizarro tiene la mala pata de que se le sale casi todo mal. Sí. Pero, y por eso no se le presta atención. Pero la verdad es que el diseño que tenía Pizarro es un diseño también, una estrategia política muy bien pensada. Probablemente me imagino que se inspiraría en la de su primo lejano, Cortés, pero la verdad es que cuando uno estudia la estrategia de alianzas que hace Pizarro, te das cuenta que está muy, muy bien pensada, muy bien diseñada. La mala pata es que, pues, uno que matan a otro que no sé qué, otro hermano que tiene, cuando ya ha depuesto a Atahualpa, le envenena a uno de los generales que es aliado, al mismo tiempo es aliado del propio Pizarro. Y claro, le va saliendo todo mal. Pero a largo plazo sí salió bien. También salió, que hay que recordar, y con esto ya termino, que los reyes de España son incas. Exacto. Y hay una sucesión. Por ejemplo, ahí está Mar Munier, que es peruana, la veo por ahí. Que eso es una cosa más que tuvo muchísimo calado en la sociedad indígena peruana. O sea, tú coges las crónicas y las relatos, sobre todo lo ves muy bien en los memoriales que mandan los caciques indios en los siglos XVI y en el XVII y todavía hasta el XVIII, y cuando se dirigen a los memoriales que mandan los caciques al Consejo de Indias y todo esto, por peticiones de todo tipo, pleitos y tal, y ves que han pasado 150 años y la terminología que utilizan sigue siendo la terminología quechua, no la española. Y siguen hablando del rey nuestro inca y señor. O sea, que en ese sentido sí le funcionó, aunque él no lo vio y aunque, pues, bueno, pues eso acabó como el Rosel Aurora, ¿no? La guerra civil al final entre los españoles y con todo. Pero vamos, pero digo, si encontráis que hay muy poco escrito sobre esto a nivel académico, pero si encontráis alguna vez alguna publicación sobre lo que es la estrategia diplomática o política, llamadlo como queráis, de Pizarro en la conquista de Perú, merece la pena. Porque no se suele tener en cuenta, yo digo, estaba muy, muy bien pensada, muy bien planificada. ¿Vale? Pues qué bien. Pues nada, muchas gracias. A ti, Javier, por siempre. Ahí tenemos a alguien que ha pedido el micrófono. A ver qué nos quiere decir. Y tenemos a Mar también, que si le apetece participar, estaríamos encantados. Siempre nos gusta escucharla. Oye, yo quería preguntaros algo al respecto de Francisco Pizarro, que leí en algún sitio, y no sé si es verdad o no, pero a mí, por ejemplo, que me gustan los toros, leí que Francisco Pizarro fue el primer torero que llegó a Perú, y no es broma, por lo visto fue un balanceo de toros, o sea, un rejoneador en la Plaza Mayor de Lima, en la Ciudad de los Reyes. No sé si habéis oído hablar sobre esto. Pues mira, ni idea, pero no me extraña, porque esto a lo mejor Manuel, el libro Si Lanzas, lo sabe mejor, porque el rejoneo se practicaba mucho entre militares, más que el toreo. El toreo a caballo se practicaba mucho entre militares porque era una forma de practicar el combate a caballo. Entonces, hasta en el siglo XIV y en el siglo XV, o sea, en el siglo XV, perdón, en el siglo XVI, sí se sabe que había una práctica, digamos, relativamente habitual. Tampoco que fuera una cosa de todos los días y de todo el mundo, pero vamos, que no era raro. Así que no me extrañaría. Pero vamos, yo no tengo yo datos concretos. Pero para eso hay que llevar un toro para allá, ¿no? Digo yo. Bueno, no puedo andar tampoco muy, muy desacertada, porque es justamente lo que ha dicho Javier. Sí, lo primero tienes que poner morlaco. Si no hay toro de lidia, déjate. Además, yo soy muy taurino. Yo también soy muy taurino y por lo que sé es que, vamos a ver, el tema del toreo a pie
es muy moderno, porque el toreo a pie, digamos que a caballo iban pues la gente importante, ¿no? A pie iban pues los ayudantes, que eran los que, digamos, preparaban el toro justamente para la lidia del jinete, ¿no? Y más que la tauromaquia, que se conoce hoy día, era más bien como un lanceo, era lo que se solía practicar. Puede ser que lo fuera, pero bueno, ¿quién te dice que no? Que el primer, entre comillas, rejoneador, que yo tampoco lo llamaría rejoneador, ¿no? Fuese otro soldado, pues no lo sé. Pero sí, que él introdujese esos festejos taurinos allí, eso sí es muy posible. Bueno, Caló, ¿no? Porque era la máxima figura del toreo es peruana. Sí, hombre, mira, yo soy de Morante, pero... Ya, bueno, ya. Estoy diciendo algo terrible, porque vamos, no me salen ahora 50.000 diciendo que no, pero... No, sí, pero es cierto, y de hecho Lima es una de las plazas con más peso para los toreros, vamos a ver. Para un torero hay dos o tres máximas aspiraciones, salir por la puerta grande, por la puerta del Príncipe de la Maestranza, la puerta grande de Madrid y la puerta de Lima. La puerta de Lima es súper codiciada en la temporada americana. Es la más codiciada. Antes era México. ¿O es que no ha cambiado? Sí. A ver, digamos que México es la plaza más grande del mundo. Eso sí. Pero como valor de gente que entiende de toros o que se reconoce como gente que entiende de toros, se le da mayor serenidad a Lima. Hombre, salir por la Monumenta de México, venga, agárrate y vámonos. Pero de seriedad, Lima es, digamos, una de las plazas con mayor respeto y entendimiento de la tauromaquia. No, muy bien. El año pasado yo volví a reenganchar. No sé qué pasará este año. Por eso te he dicho lo de Rocarrey. Aunque, pero bueno. Pues nada, no sé si tenemos alguien más que desee hablar. De luz. Pues había alguien que ha intentado entrar varias veces, pero se cae. Me ha intentado dar el micro varias veces y se caía. Así que ahora mismo no, ya no. Bueno, pues como queráis. Pues si no, ya queréis. Lo damos por finalizado y por no hacer un espacio eterno, vamos, como lo veáis. Bueno, lleváis un poquito, sí, efectivamente ha sido un espacio súper interesante y yo creo que sí podríais ir ya cerrando, ¿no? Salvo que queráis añadir algo más. No sé si Manuel quiere decir algo más. Javier le vamos a llamar antes porque para otro día, si te viene bien. No, que eso hoy ha sido la primera vez que me ha pasado contigo, o sea que tranquilo, que no quiero acaparar más de lo que tiendo a hacer. No, estoy encantado, ¿sabes? Que participes. Vamos, nosotros encantados. Y bueno, yo creo que lo que pasa es que hay fútbol, que estoy viendo, que está jugando, y no he caído yo en eso, porque como yo soy del Madrid, no me entero cuando juegan otros, y estoy viendo aquí el Atlético Madrid contra Barcelona, fíjate, claro, eso es lo que, y en fin, como hemos tenido hoy un poquito menos que otros días. Bueno, pues nada, pues lo dejamos para otro domingo, si os parece bien, y nada, muchísimas gracias a Manuel, que siempre es un placer escucharle, sobre todo a Javier, y bueno, hasta otro día. Hasta luego y mil gracias por la invitación. A ti, Miguel. A ti, Manuel. Bueno, pues nada, hasta otro día. Hasta luego.